¿Qué tal, afición deportiva? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos encontramos a esta hora desde la terminal terrestre de la ciudad de Nueva Loja, donde en instantes estará ya arribando hasta este sector la deportista Karina Velarde, quien fue parte de la selección ecuatoriana de baloncesto en territorio mexicano, donde participó este torneo, y hoy acaba ya de arribar por acá hasta el terminal de la ciudad de Nueva Loja, la deportista Karina Velarde. Y nosotros, por supuesto, las cámaras de la Pasión del Deporte, de Periódico Independiente, la Fuerza de la Amazonía, se ha dado cita hasta la terminal terrestre de la ciudad de Nueva Loja para realizar el recibimiento respectivo a la deportista Karina Velarde. Karina, que ya está bajando amablemente del bus. Karina está por acá. Vamos a ver si abordamos también con ella. Hoy ya territorio sucumbiense, y por supuesto, como siempre, la pasión del deporte, Periódico Independiente, hemos estado allí al pendiente. Karina Velarde, bueno, Karina, el viaje, me imagino yo, cansado, largo realmente desde el país de México, ampliamente de Centroamérica, retornar hasta Ecuador luego de haber cumplido con este campeonato. Acá la gente creo que estuvo, la gran mayoría, al pendiente de conocer un poco lo que fue ese campeonato, pero Karina, dando siempre guerra dentro del campo de juego. Hola, muchas gracias, Campitos. Así es. Bueno, ahorita un viaje muy largo, la verdad, cansada de tantos días de básquet y luego el viaje, unas también por ahí, unas escapaditas que nos dimos también a conocer ciertos lugares. Y sí, pues fue una competencia de verdad muy fuerte, una experiencia para mí muy bonita al representar, como lo publiqué, primero a mi provincia y vestir los colores del país, defenderlo, gritar el nombre del país cada que salíamos a la cancha, o sea, muy bonito de verdad. Bueno, y ahora, sin duda alguna, volverte a reencontrar con tu familia que te estará esperando en casa, volver nuevamente a sentir el clima acá de Ecuador en comparación a lo que fue de México, pero esa satisfacción de representar al país queda, y creo que si se volvería a dar la oportunidad, volverías a estar allí. Así es, bueno, extrañando primero a mi familia, ahorita estoy, es que ya quiero irlos a ver. Sí, fue muy bonito, como te digo, esta experiencia. Se tiene planificado ahora que estuvimos conversando igual con el profesor, el Mundial a Suiza el siguiente año, en julio. Esperemos ser tomada en cuenta también como para poder seguir representando al país. ¿Qué tal el viaje? Cuéntame un poquito. Muy bonito, un clima ya extremadamente caliente, mucho sol, pero una ciudad hermosa, hermosa, limpia, la gente muy amable, muy segura, también muy segura. Y pues conocimos también aparte muchos lugares bonitos, Cancún, Isla Mujeres, la playa de Isla Mujeres, me llevaron a conocer justamente ayer, los cenotes de Mérida. Y muy bonito los encuentros extremadamente duros. Había ido a representar también anteriormente, me habían invitado hace unos 5 años, también fui a Punta Cana, pero ahora sí fue de verdad durísimo. Ando por ahí toda morada y cansada, no sé cuántos días descansa del básquet. Bueno, Karina, hemos venido nosotros al recibimiento, realmente que es un orgullo para la provincia de Sucumbíos saber que una representante nuestra ha estado en este campeonato. Te vamos a dejar que vayas a descansar. El día de mañana, ojalá esperamos poder tener la oportunidad de poder tener una entrevista un poquito más extensa, de poder conocer un poquito más la experiencia que ha sido esto. Ahora, a descansar. Muchas gracias, Campitos. Agradecerte a ti por siempre estar pendiente todos los días del campeonato, ahí transmitiendo los partidos. Gracias a ti, gracias a todos los que me apoyaron con sus palabras de aliento, un mensajito, que eso me sirvió como para poner mucho ñeque en la cancha. Bien, Gracias. descansa.
Ahí estaba entonces Karina Velarde. Hemos venido nosotros simplemente a hacer el recibimiento respectivo de su llegada nuevamente a la provincia de Sucumbíos. El día de mañana esperamos, con la bendición de Dios, poder tener ya una entrevista un poco más extensa con ella, poder conocer un poquito lo que fue este Panamericano en el país centroamericano, allá en México, en Yucatán, donde estuvo Karina Velarde representando al país en el campeonato Panamericano de Maxi Basket, más 40, donde se ubicó el país ecuatoriano en el quinto lugar. Cabe destacar también que hay un título Panamericano en una de las categorías. Ya les contaremos más adelante, les estaremos también ya posteando lo que ha sido uno de los títulos en cuanto a este Panamericano que se trajo a la selección ecuatoriana, pero en otra categoría, obviamente, para Ecuador. En la categoría que estuvo Karina Velarde, la deportista de Sucumbíos, fue un quinto lugar, y allí estuvo la representación del crédito sucumbiense Karina Velarde, afición deportiva. El día de mañana esperamos volver a estar junto a Karina, poder conversar, poder dialogar un poquito y conocer un poco lo que ha sido esta experiencia, este campeonato que se desarrolló en el país mexicano, en Yucatán. Afición deportiva, gracias por estar junto a nosotros. Será hasta el día de mañana.